traicionaste. Yo ya no, yo creo que es este. Pues mira, yo no soy ese. El que no es, yo no soy. Si no me he enterado ni de qué va esto. A ver, déjame un cuchillo. No, pero el Thunder que hay aquí nos puede matar. Vaya mierda. Y entonces el que mírame a los ojos si me quieres decir. Pero si lo hace ya sabrá. Soy médico, ¿cómo voy a hacer yo? Se avisa. Hay un tercer espía. Joder. Que va en contra de los espías. ¿En contra espía? Ese tercer espía. Es va a terminar con el piloto. Es un argumento de Antena 3. Es decir, si ese tercer espía está aquí, que ya digo que no, que está en otro bando, ¿vale? Ya lo aviso. Ese tercer espía, si está por aquí con nosotros, con nuestro brazalete, ¿vale? Si tiene al piloto al lado, va a coger y le va a decir muerto, sigilosamente, se lo va a llevar sin que nadie diga nada y el piloto dejará de hacer su función de piloto. Lo va a tirar. Es decir, ¿y qué pasa? Si ¿es el jugador normal? ¿Cómo si vas a jugar? Pasa a ser jugador normal. ¿Normal de quién? Sí, porque la mata un espía. Del que escoja, porque ahora mismo el piloto no tiene bando. Por eso digo, porque si lo mata el espía, que no es ni un grupo ni otro. El tercer espía este, que es un agente especial infiltrado, ¿vale? Antes de que nadie tenga los documentos, se va a intentar cargar al piloto y llevarse los documentos. ¿Vale? Puede ser y que además va a matar a gente de. ¿Eh? Puede ser que sea. Ni el Abel ni yo somos nada, somos simplemente jugadores. Y además va a matar a gente azul y gente roja. El tercer infiltrado. Pero es infiltrado, es azul. Pero mata a todo Dios. Pero lleva medios para poder infiltrar. Pero puede matar a, o sea, él lleva... matar a tanto azules como rojos. O sea, va a matar a todo el mundo. Igual que el espía nuestro. Nos va a matar a nosotros y a los azules. Y el espía azul, que es nuestro aliado, va a matar tanto azules como ahora mismo cuando empecemos para no descubrir el pastel. ¿Has pensado alguna vez de dejarte en guionista de serie B? De serie B, de esas malas, ¿sabes? De serie B, de esas malas. No sé, pero yo de novio no me lo echaba. Es de los Monty Python el pavo este. Ya está, ya está. Ya me lo he cargado. Va a un perímetro, que lo curo. Médico, creo que hay otro. Médico. Voy, voy. ¿Dónde? Ahí en el mismo sitio, creo. No, habían dos. Médico. Voy, voy. Ahí, ahora ya puedo hablar. Está ahí atrás. No. En la caseta. A la base. A la base. ¿A la base? Sí, sí, sí. Han robado los documentos a la base. Cristian estaba subiendo. Era un azul. ¿Cristian es azul? No, yo he visto un brazalete azul, el que he matado detrás de la. ¿Está en de la torre? Balsa, pues está. Era ahí. Un brazalete azul. Cristian. Bien.
Munición. ¿Eh? Munición. Cúbreme, cúbreme. Uno menos, venga, vamos. Voy. No sé, está más para allá. ¡Muerto! ¡Muerto! Está con el tiro, tío. La paso, yo me voy. ¡Muerto! Ahí, ahí. ¿Muerto? 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 Sí. Hay tres. ¿Pan? ¿Rojos? Vale, muerto. Hay tres allí y hay uno aquí. Me ha matado. ¿Eh? Pero más detrás de la balsa. Muertos. ¿Tú qué? ¿No sudas como médico?
Joder, vaya mañana, me están dando. Este no para de morir. Todo el rato. Mata a uno, médico. Médico, cabrón. ¡Cristian! No te pillo. Chica va con él. Con el, ¿no? Los ¡estoy aquí, capullo! Sube, sube, está, me parece que libre. Sube, estoy aquí, capullo. ¿Y cuándo se termina? Estoy aquí. ¿Eh? A los objetivos. ¿Qué quieres, Frodo? No, yo subo. Sube directo. Está el Yayo por ahí abajo.